egin genuen sinadura hori orain dela denbora denbora asko baina berretzi nahi dugu gure konpromisoa gaur zerrendaburu bezala eta gainontzeko zerrenden e, gizonen eta emakumeen izenean baita ere eurak egingo dute urrengo egunetan eta guk gaur zuen aurrean egingo dugu guretzat oso garrantzitsua da ekitaldi hau uste dugulako gure erakundeak galdu dutela jendearen konfiantza. Eta konfiantza hori berrezkuratu behar dute. Eta uste dugu kompromisu, olako konpromisuekin ba, bueno, konfiantza gehiago eskaintzen diegu iritarrei. Orduan, guretzat oso, oso garrantzitsua da gaurko ekitaldia. Decía que nos hemos reunido hoy las tres cabezas de lista de los tres territorios por el Partido Socialista al Parlamento Vasco, en representación de los demás que componen las candidaturas de los tres territorios. Hoy lo hacemos nosotros, queremos firmar este código ético. Para nosotros este acto es muy importante. Creemos que las instituciones han perdido la confianza de los ciudadanos en los últimos tiempos y se hace más necesario que nunca que los responsables políticos, los candidatos, las personas que aspiramos a gestionar lo de todos, tengamos un firme compromiso ético con unos valores claros y con unos compromisos que la gente puede comprobar cuáles son. Por eso, hoy vamos a proceder a la firma del Código Ético del Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que algunas de nosotras ya lo hemos hecho en el pasado porque somos algunas cargos orgánicos, tenemos responsabilidades orgánicas y por eso ya lo tenemos firmado, pero hoy como candidatas, como personas comprometidas ante la ciudadanía vasca, que aspiramos a gobernar este país, queremos hacerlo sobre unas premisas claras que la ciudadanía pueda comprobar que efectivamente las cumplimos. El Partido Socialista, como saben, siempre ha estado comprometido con la transparencia, con una gestión pública ejemplar, eficaz, transparente, coparticipativa con la ciudadanía. Así lo hicimos cuando tuvimos oportunidad de gobernar este país. Fuimos un gobierno, el gobierno vasco-socialista, quien dio los primeros pasos en un país de habla no inglesa para abrir el, el primer gobierno abierto. Nosotros hicimos el primer Open Government en España y en cualquier otro país que no fuera de habla, de habla inglesa. Hicimos Irequia. Hicimos también el Open Data, cómo aprovechar los datos públicos, esos datos que tiene la Administración en su poder, que los ha conseguido con el dinero de todos ponerlos a disposición de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda, por un lado, aprovecharlos, pero por otro lado también asomarse a esa ventana que es la Administración y ver lo que hay dentro y ver todos los datos. También hicimos público un perfil del contratante, para que cualquiera pudiera saber quién contrata con la Administración y al mismo tiempo un perfil del adjudicatario, para que cualquiera también pudiera saber qué empresas han sido adjudicatarias con el gobierno, por qué contratos y por qué cuantía. Todo eso lo hicimos los socialistas cuando estuvimos en el gobierno vasco y fuimos modelo a seguir. De hecho, todavía hoy ese modelo eh, muchos países lo siguen y además se le llama el modelo vasco, el modelo Irequia. Ese es el modelo que en muchos países se está incorporando a sus propias administraciones. Sin embargo, lamentablemente en esta legislatura que acaba de terminar, pues no hemos visto por parte del gobierno vasco de Iñigo Urcuyu un empuje y una determinación por sacar rendimiento y partido de verdad a ese gobierno abierto, a ese Open Data que nosotros iniciamos siendo pioneros y que hemos servido de guía y de ejemplo a muchos otros. Por eso queremos también eh, reivindicar que vamos a seguir comprometidos en esa vía. Creemos que fue muy acertada. Además, en un momento político muy oportuno, en el cual los ciudadanos eh, se están alejando de las instituciones, sienten a los políticos ajenos, bueno, pues que haya una ventana por la cual los ciudadanos puedan asomarse a la gestión pública es fundamental. Lamentablemente también en esta legislatura hemos asistido a la incapacidad de un gobierno para hacer una ley de transparencia vasca. Borrador de la ley que dejamos nosotros hecho cuando nos fuimos del gobierno, que el gobierno de Schaffey, no, Ercoreca, el que es candidato por, por Vizcaya, eh, descafeinó absolutamente la ley de transparencia que nosotros dejamos hecha, la envió al Parlamento, nosotros y otros grupos de la Cámara la votamos en contra y el Gobierno ha dejado pasar esta legislatura sin llevar una ley de transparencia vasca que nos permitiera reforzar estas herramientas que os he explicado. Tiene el Gobierno en sus manos y que puede avanzar mucho más. Y sobre todo de lo que se trata es de garantizar los derechos de los ciudadanos ante la Administración. ¿Qué cosas pueden exigir los ciudadanos y qué cauces tienen para participar en la política que se hace en el Gobierno? Pero nosotros queremos avanzar. Y avanzar porque eso ya fue eh, lo que hicimos y creemos que se puede dar muchos más pasos adelante. Por eso llevamos una propuesta que tiene tres patas. La primera pata es. ¿Cómo mejoramos la comunicación con los ciudadanos? Porque tenemos el perfil del contratante, tenemos el perfil del adjudicatario, tenemos Open Data, que como os decía son datos en bruto que se ponen a disposición de los ciudadanos, pero tenemos que hacer que para los ciudadanos sea legible, sea entendible. Por eso queremos mejorar la comunicación y por eso creemos que la transparencia tiene que ser real y para que sea real tiene que ser aprovechable por todos y por cualquier ciudadana. Así que tenemos que hacer un esfuerzo porque esos datos sean más visibles, sean más atractivos, pues bien a través de vídeos, gráficas, con contenidos mucho más didácticos. La otra pata sería la rendición de cuentas. Sobre la rendición de cuentas, también trabajamos en la legislatura socialista, que precisamente es justo lo que ha brillado por su ausencia en esta última legislatura. Y la rendición de cuentas, en definitiva, ¿en qué consiste? Pues consiste en que en todos y cada uno de los planes o de las acciones del Gobierno exista una planificación pública. Es decir, que sepamos en cuánto tiempo se va a desarrollar esa política y con qué herramientas. Y que los ciudadanos a través de esta pata, que es la rendición de cuentas, vayan viendo los avances de cada una de las políticas, cada uno de los hitos que se van haciendo y si se están cumpliendo los plazos o no. Esa es la rendición de cuentas y por eso es útil y necesario hacer esto, porque no es solo hacer la exhibición de los planes, sino que ustedes, la prensa o los ciudadanos puedan ver si el gobierno efectivamente está cumpliendo con esa planificación si se están cumpliendo esos hitos y si ese plan realmente sirve para los objetivos para los que se diseñó, porque también es una herramienta que servirá al Gobierno para rectificar aquellas políticas que no están siendo útiles para los objetivos. Y la última pata, y creo que es la realmente significativa políticamente, porque ahora todo el mundo habla de participación ciudadana. Pero a mí me gusta hablar de hechos, ¿no? Es como cuando os hablo del programa electoral y todo el mundo habla de participación, pero realmente programa participativo el que hemos hecho nosotros, que es llegando a 800.000 buzones y recibiendo las sugerencias de la ciudadanía. Es empoderar al ciudadano. ¿Cómo empoderamos al ciudadano para hacer una auditoría social de la gestión del gobierno? Pues el gobierno tiene que no solo abrir la ventana, no solo mostrar lo que lleva dentro, sino salir del gobierno y acercarse a las asociaciones, a los sectores que trabajan en cada una de las políticas y para eso se tienen que segmentar las políticas y tenemos que acercarnos a todas esas asociaciones, entidades, universidades, empresarios, sindicatos para que hacerles llegar lo que estamos haciendo, que ellos nos aporten y nos digan si vamos bien o vamos mal, porque en definitiva sé que es muchísimo esfuerzo eso y sé que es lo más revolucionario de la propuesta, pero es la única manera que tenemos de hacer que la gestión sea coparticipada y que los ciudadanos sientan que realmente participan en aquello que les interesa, porque no todo el mundo le interesa a todo, ¿eh? pero sí que cada y la forma de hacerlo es que el gobierno se acerque al ciudadano y le explique lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y que escuche a ese sector. Y ese sector se sienta escuchado. Es una de las cosas que lamentablemente hemos visto en este Parlamento cuando el Gobierno ya mandaba las leyes al Parlamento y teníamos las comparecencias de los sectores. La mayoría de ellos, en numerosas ocasiones, decían que ni siquiera les habían llamado para hacer alegaciones, para escuchar la opinión sobre esa ley que iban a ser de efecto directo en el sector en el que venían trabajando bien. Esta es. La propuesta del Partido Socialista en esta campaña, una propuesta con tres patas, una propuesta que aspira a desarrollar aquello que iniciamos cuando estuvimos en el gobierno y que creemos que además va a servir para comprometer a los ciudadanos. Esan dudan moduan, gure proposamena real, eh, benetan iraultzailada batezbe auditoria sozialaren aldetik. Uste dugulako benetan hitz egiten dugunean, ba parte parte hartzeari buruz eta hiritarren konfiantza irabazi, irabaziari buruz, bueno, bide honekin auditaria sozialaren bidez, nik uste dut da bidea hori benetan lortzeko. Hau da gure konpromisoa, hau da guk proposamen duguna, duguna e, euskal hiritarrentzat eta da gaur hemen aurkeztu e, izan e, gura genuena zuen zuen aurrean. Así pues, este es el compromiso de los socialistas con la transparencia, con el buen gobierno, con una gestión coparticipada por los ciudadanos que realmente sirva para todos, para hacer una mejor gestión, para recuperar la confianza de todos y todas, en definitiva, por el bien, por el bien común y por el interés general. Ahora vamos a proceder eh, a la firma delante de ustedes de, del Código Ético, así que con esto doy por terminada. La, el acto. Gracias. pues lista sí.